La primera nota la presentamos desde el Club Juventus. ¿Tiene ganas de ver karate? Nosotros les mostramos lo que ha dejado la Copa Italia. Pero antes de ver este material, un cariño muy especial para la señora Chela Basante, que está de cumpleaños este sábado 4 de junio. También saludamos a Eva Faraje de González, a Lisandro Dace y también a la doctora Gabriela Zapata de Benítez. El saldo fue realmente positivo, colmó las expectativas que teníamos. Estábamos un poquito, tal vez con un poquito, teníamos un interrogante si las delegaciones invitadas iban a acudir al torneo. Teníamos esa duda, dado el momento económico del país, ¿verdad? Pero el marco fue sorprendente, vinieron todas las delegaciones. Todas los dojos, todas las provincias en donde se practica karate Shotokan JK, estuvo el 21 de mayo acá en Corrientes, así que el saldo fue por demás positivo. Quienes no se acercaron hasta el Club Juventus, ¿de qué se perdieron? Se perdieron de observar el máximo nivel de forma, o sea, de kata. Estaban presentes la selección argentina, todos los componentes de la selección argentina, que tienen varios mundiales, estuvieron presentes en el torneo. Se perdieron de verlo realizar de una determinada forma los kata, que verdaderamente observar, por más que uno no lo entienda, no sea practicante de karate, como es un arte y es tan bello ver personas que lo ejecutan con esa precisión, le va a gustar, pues todo arte, por más que uno no lo entiende y lo observe y observa la belleza, se perdieron de ver eso, verdaderamente. Mientras la teleaudiencia disfruta de las imágenes de esta Copa Italia, ¿qué se viene para ustedes en estos próximos meses? El próximo julio, el 16 de julio, va a estar presente en nuestra provincia el Sensei Mitsui Nobel, presidente de la JKA Sudamericana, el máximo exponente de la JKA en Sudamérica, y va a estar tomando exámenes de danes, exámenes de cinturones de colores, y además de eso va a estar dictando una clase. Siempre que viene dicta una clase y realmente es extraordinario. Contaba que para el mes de octubre hay un evento muy importante también. Exactamente. El pasado 21 de mayo tuvimos en Corriente uno de los dos eventos más importantes de nuestra organización, que era la Copa Italia. Ahora, en octubre, se va a realizar el otro evento de suma importancia para nosotros, que es el torneo nacional. Se va a llevar a cabo en Resistencia. En octubre todavía la fecha no está confirmada, pero el mes sí está confirmado. Deseamos el mayor de los éxitos, gracias por confiar en nosotros. Muchísimas gracias y gracias a ustedes. Gracias a ustedes por apoyar.